Hola muchachos, ¿cómo están? Hablemos de starters. Este video de aquí no va a ser para traerte pops como tal de starters. Los que no saben qué es un starter es una configuración, un personaje que puede funcionar al inicio de liga cuando nadie tiene mucho presupuesto, no hay muchos ítems, no tienes algo súper loco y quieres llegar hacia el endgame o quieres hacer algo en particular los primeros días de liga porque todo el mundo empieza desde cero. Hemos estado testeando varias starters y mucha gente me ha traído varias builds para ver si podíamos hacer las starters, y creo que mucha gente tiene el concepto de starter mal o no saben diferenciar qué cosa es algo que pueda ser viable y que funcione en la liga y que eso puede traerle problemas a varias personas. Así que vamos a hablar de ese tipo de cosas para que no te confundas. Este video es más que nada para la gente que es relativamente nueva o que no entiende tan bien cómo es el concepto para entender una build para que sea starteable y para dejárselos en claro. Si tú eres una persona que no te gustan las guías o que tú crees que siempre tienes que jugar a tu bola o lo que sea, este video no es para ti. Este video es para la gente que quiere una guía y quiere entender cómo seleccionar una buena build y no cometer errores y no meter la pata y no tener una mala experiencia en comienzo de liga. Una mala starter o una elección de mal starter puede hacer que dejes la liga desde el inicio o que elijas mal y después tengas que hacer un segundo personaje, tercer personaje y de ahí recién dropees la liga y ese tipo de cosas. Así que vamos a mencionar varios de estos criterios, varias cosas que deberías tener en cuenta al momento de elegir un starter para esta nueva liga como tal. Nosotros seguiremos haciendo testeos el lunes, recién vamos a tener la starter elegida y tendremos que empezar a armar la guía y todo lo demás. Va a tomar bastante rato todavía, pero estamos trabajando en ello todavía. Si aún te interesa, puedes utilizar la Exanguinate Minds de la liga pasada. Aún funciona y puedes armarla sin mucho problema. Yo no voy a volver a armar la Exanguinate Minds porque no me gusta armar la misma build dos ligas seguidas. Me gusta, como hacemos guías para dárselas a otras personas, o sea, que la gente siga la guía, no me gusta amarrarlos a tener que armar la misma cosa una y otra vez. Pero si tú quieres, puedes elegir armar la Exanguinate Minds, sigue funcionando todavía bastante bien. Entonces, eso por ese lado. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir starters en esta 3.25? Este parche 3.25 todavía no está disponible. Mucha gente me ha estado preguntando eso, como que, ¿cómo estás testeando cosas? ¿El parche ya está actualizado? ¿Hay un servidor de pruebas? Lo que sea. No hay nada de eso en el POE. El parche recién se va a aplicar el día en que comienza la liga, en el minuto 1 de la liga. Entonces, no hay nada que se pueda testear de todo lo nuevo o de todo lo que haya cambiado. Entonces, ¿cómo estás haciendo testeos si todavía no has implementado nada? Yo ahorita estoy, por ejemplo, testeando builds como la Exanguinate Minds, no la he testeado, pero funciona. O sea, es de la liga pasada y las notas del parche no la han tocado y aún puedes utilizarla. Así como esta build, hay varias builds de esta liga de Necrópolis que aún están utilizables, que no han sido tocadas por el parche y que tú, si quieres, puedes utilizarlas sin mucho problema. Esas son las builds que hemos estado testeando y las que vamos a seguir testeando como tal. Entonces, tienes que saber eso. Hay varios cambios que se han hecho que no se pueden testear. Y hay varias ascendencias que se han tocado y que no vas a poder testear como tal. Es medio bajón porque mucha gente me ha estado diciendo: Kevin, prueba build con Gladiador, prueba build con Champion, prueba build con Marauder, prueba build de melee con tal cosa porque las melees van a estar súper fuertes. Varias de esas cosas no se pueden testear todavía. Vas a poder armarlas probablemente como segundo personaje a la semana de liga o lo que sea. Pero de arranque, si quieres armarlas, vas a tener que tomar el riesgo de no saber cómo van a funcionar bien, cómo va a ser la mecánica, la sensación de jugarlas y todo lo demás. ¿Cuáles han sido las ascendencias que han sido cambiadas como tal? El Champion ha cambiado, el Gladiador ha cambiado, el Slayer sigue igual. El Marauder han cambiado sus nodos, el Berserker han cambiado sus nodos, el Chieftain han cambiado sus nodos, el Viejo, todas sus ascendencias siguen iguales. De las Brujas, todas sus ascendencias siguen iguales. Del Shadow, todas sus ascendencias siguen iguales. Del arquero, de la Ranger. La Raider ya no es Raider, ahora es Warden. Y todos sus nodos han cambiado drásticamente, ya no funciona igual. El Pathfinder sigue igual. Y el Deadeye ha cambiado un nodo y han nerfeado su el Tailwind. Pero no ha sido un nerfeo súper fuerte, pero igual lo han nerfeado el Tailwind. Han cambiado del árbol varios nodos de la parte del árbol de donde está el duelista, que es de esta ascendencia de acá, de estas ascendencias de acá. Han cambiado algunos nodos, así que sería bueno que veas qué cosa está cambiando, porque si bien puedes armar Slayer, hay varios noditos de aquí que no siguen siendo los mismos, así que tendrías que ver eso.
Han cambiado algunos nodos de por acá por el Juggernaut y, perdón, del Marauder y algunos noditos del viejo, pero no son tan relevantes, la verdad. Entonces, con que tú tengas claro eso, vas a poder saber que si estás viendo algún video en YouTube y dices, uy, qué bonita esta build, quiero armarlo para la siguiente liga, no importa de qué momento sea, si es gladiador, si es champion o cualquiera de lo que te estamos mencionando, no es testeable. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero no es testeable. Y si la eliges, estás tomando un riesgo. Si lo tomas y no funciona, o funciona hasta el culo, es decisión tuya. Y con información al menos en la mano, estás decidiendo tomar esto. Eso es lo que más me importa a mí que tú tengas. O sea, que sepas que lo que estás tomando influye un riesgo. A que tomes algo creyendo que es súper seguro y en realidad no lo es. Y cuando sale, sale mal. Entonces, ten en cuenta eso al momento de qué starter quisieras elegir. Yo te podría recomendar que podrías ir con algo con viejo, algo con bruja. Aunque no tan chévere con bruja, la verdad. Algo con Shadow. Si vas a elegir de la Ranger con Pathfinder o con Deadeye. Porque se puede testear y puedes ver a alguien que te haga una guía con gameplay de esa liga. Entonces, cuando te digo gameplay, es importante que te muestren el gameplay porque tiene que ser de que se pueda jugar en el parche. Cuando ves que es una guía que diga el parche, acá dice Poe 3.24, que era de la liga anterior, trata de que te digan 3.25 o que al menos te aclaren, que puedes preguntarle en el video, oye, por si acaso funciona para la 3.25, le preguntas y yo te digo, por ejemplo, que la Exagreed Minds funciona para la 3.25 y no tiene ningún problema. Entonces, eso por ese lado. Otra cosa que también debes tener en cuenta es que mucha gente cuando saca videos te trata de convencer con el tema del número. Te dice, esta build hace 80 millones de daño, 100 millones de daño, 200 millones de daño. Y eso no es algo que se pueda ver en el juego. El juego no te muestra números cuando estás pegando a un enemigo. El juego no hace eso, y lo que la mayoría de gente saca esos números es del Path of Building, que es esta herramienta de aquí. En el Path of Building tú puedes manipular los números en la sección de configuraciones y darle check a un montón de cosas, escribir cosas y hacer que el número suba a 40, 50, 70, 80 millones de daño. No digo que la gente que pone esos números lo haga de manera maliciosa, sino que en algunos casos pasa que tienes 80 millones de daño, pero esos 80 millones de daño significa que tienes 80 millones de daño mientras tienes todos tus tótems, tienes todas tus cargas de Endurance, tienes todas tus cargas de Frenzies, el enemigo está chileado, está choqueado, está parado en veneno, está mirando para la derecha, tú estás mirando para la izquierda, son las 3 de la tarde y solo dura un segundo, y después de que se mueve para cualquier lado, ya no tienes esos 80 millones. Si el jefe no se murió y te mira, tú tienes 80 millones de daño, pero tal vez no tienes nada de aguante, te mira feo, te mueres y cagaste. Entonces, el número te puede engañar si no sabes del juego, si no le sabes al pop. Si tú le sabes al pop, el número no debería engañarte, porque tú debes entender esto que te estoy diciendo como tal. Kevin, entonces no me fijo en el número, qué cosa debo ver para poder saber que un personaje está bien. El gameplay. Que te muestre gameplay, que te muestre lo que tú quieres hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer mapas? ¿Quieres hacer mapas de tier 16 con delirio, como por ejemplo estamos mostrando aquí? ¿Quieres hacer jefes? ¿Quieres acabar los actos? ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Quieres hacer Sanctum? ¿Quieres hacer Blight o lo que sea? Que la persona te muestre el gameplay de su personaje. Aparte del gameplay, o sea, de lo que está haciendo, te tiene que mostrar el equipo. ¿Qué equipo está usando? ¿Es un equipo complicado de conseguir? ¿Es un equipo barato de conseguir? Barato es un término relativo, porque yo te puedo decir, este equipo vale 40 caos o 30 caos, y tú me dices, eso es barato, o tú me dices, 40 caos es muy caro, porque eso depende de ti. O yo te puedo decir, este equipo vale 10 divines, y tú me dices, ah, eso es barato, porque yo puedo conseguir 10 divines rápido. O para alguien me voy a decir, no, 10 divines yo no consigo, lo consigo en 2 semanas, o en 3 semanas, o lo que sea, no puedo conseguir algo así tan fácil. Entonces, como barato es relativo, lo que vamos a hacer es ver la ropa, porque estamos viendo qué cosa está haciendo el personaje en el juego, en el gameplay que te está mostrando, por eso el gameplay es importante, ver la ropa que está usando y ver cuánto cuesta la ropa. Generalmente mis starters tienen como ítem más caro el 6L, que ni siquiera tiene que ser un 6L bueno, eso es simplemente una armadura 6L o un arma 6L. Y nada más, porque como puedes ver esto tiene vida y le puedes tirar una esencia de vida y ya con eso cumpliste con eso. Entonces, eso es entre comillas lo más caro, que está el primer día, unos 40 caos, si llegas el primer día, las primeras 6 horas, 7 horas, si tú acabas los actos en 7, 8 horas,
y te pones a comprar una armadura, te cuesta más o menos eso. Al día siguiente, a los siguientes días, baja 20 a 10 y termina estando en 6 caos. Y después de eso, tendrías que fijarte en los únicos y ver cuánto cuestan los únicos que lleva puestos y sacar un precio más o menos de lo que te va a costar. Por ejemplo, este de acá se llama Heat Shiver. Y tú puedes decirme ya, ¿y cómo veo los precios? Los precios no están escritos en algún lado. Van variando de liga en liga y dependen mucho de la demanda. Pero una forma de sacar un criterio de cuánto puede costar algo es yéndote a la página de Poe Ninja. Acá están las categorías de armas, ropa y de joyería. Por ejemplo, en la de ropa nos vamos para el casco. Ese casco se llama el Heat Shiver. Y le ponemos aquí y podemos ver el historial de cuánto estaba el primer día de liga y cuánto está ahorita. Y lo importante es los primeros días de liga. Los primeros días de liga llegó a costar 38 o 40 caos el casco, pero después bajó a 18 o 20 caos más o menos a los 3 días, 4 días, por ejemplo. Si tú te demoras 4 días en llegar a mapas y estar haciendo mapas de tier 16, puedes tomar en cuenta estos precios. Si tú eres de los loquitos que llega el primer día, ten en cuenta este precio. Pero este precio tiene su pro y su contra, porque si quiere decir que llegaste el primer día a mapas y estás haciendo mapas rojos el primer día, también te están cayendo cosas que valen así y es fácil forrarte de plata. Entonces tiene su pro y su contra ser un vicioso, y también tiene su pro y su contra ser alguien más tranqui y que se tome un poco más de tiempo en llegar a mapas como tal. Pero tienes que tomar en cuenta ese precio. Entonces ves el casco, ves la armadura, que yo, como te digo por experiencia, la armadura 6C le cuesta más o menos eso, unos 40 caos el primer día y después se va desplomando. Y tú dices, ya, son 40 más 40, los otros únicos cuánto valen, o no valen mucho, o valen un caos, entonces ahí hay como 80 caos. ¿Yo puedo juntar 80 caos? No importa, o sea, el tema de caro, barato, eso no importa. ¿Yo puedo juntar 80 caos? ¿Cuánto tiempo me demoro juntando yo 80 caos? Ese es el presupuesto que quiero hacer. ¿Y qué hago con 80 caos? O sea, con 80 caos, ¿qué me está mostrando? Un mapa de tier 16 con delirio. ¿Qué me está mostrando? Matando a Maven, ¿cómo se llama también en el juego? ¿Es eso que está matando a Maven? ¿Es con esta ropa? Ya, o sea, con 80 caos o con lo que sea que vaya a costar, da igual. El precio es un ejemplo. ¿Puedo hacer esto? ¿Yo puedo juntar ese presupuesto? ¿Puedo matar? ¿Quiero matar esto? ¿Quiero hacer eso con esto? Ya, entonces, es eso lo que puedo hacer. Que te muestren números, que te muestren videos bonitos, pero no te muestren el pop, o no te muestren la ropa que supuestamente deberías llevar, no sirve. Si te muestran ropa que vale 100 divines y deletea al jefe, pues tienes que tener en cuenta que vas a tener ropa de 100 divines. Y eso no se puede hacer al comienzo, los primeros días. Entonces tú tienes que ser realista con eso. Entonces es relativamente fácil darte cuenta de ese tipo de cosas. Yo trato de que mis starters no tengan mucho equipo encima, que tengan un único, un 6L, y después de eso, puro equipo con una vida, una resistencia, una vida, una resistencia, una vida, una resistencia, una esencia que se lo tiro a algún arma y un crafteo de la mesa, y ya está. O sea, generalmente son cosas así, relativamente sencillas. Y tienen que no ser muy complicado para poder empezar a armarse. Y después de eso, el gameplay tiene que convencerme. Si tú puedes dar un paso más, lo recomendable sería que tú testees eso antes del comienzo de liga. Te vas a estándar si tienes un personaje leveado. Este es un personaje que yo tenía, que estaba en nivel 95. Le he quitado algunos puntos, está como en nivel 92 en puntos, que es más o menos para mí 90, 91, 92. Es relativamente aceptable para hacer contenido de endgame como tier 16 y jefes y cosas por el estilo. Le pones un equipo sencillo, únicos que no cuesten muy caro, donde lo que más caro sea tu 6L o lo que vayas a conseguir así, mantenerte en un presupuesto básico o probar lo que yo te estoy mostrando. Te digo, mira, necesitas esto, entonces tú vas, te compras este casquito por un caos, esto por un caos y así, o lo tienes tal vez en tu baúl, lo armas, te lo pones, te pones el árbol, no llevamos cluster, no llevamos nada, y te vienes aquí a Blood Aqueduct y tú lo que tienes que hacer es probar. Ver, en parte, no tanto por el tema del daño, porque en Blood Aqueduct no te van a poner mucha resistencia, pero sí en parte por el gameplay. El gameplay es algo que yo no te puedo transmitir tanto. Yo te puedo decir, mira cómo mato a tal cosa, o mira cómo hago tal cosa, pero al final el gameplay es algo que a ti te puede gustar o no. Y si no te gusta, entonces no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Si no quieres hacer esto, porque te falta tiempo, porque te da flojera o lo que sea, está bien, pero que sepas que testear esto en estándar te toma unas 2 horas más o menos, ponerte una ropita sencilla, ponerte los puntos y eso,
Y te ahorra un montón, porque es mejor probar esto en 2 horas o en una tarde antes de que comience la liga o en una noche después del trabajo y no tirarte 3 días de subir un personaje y estar en mapas y después de eso darte cuenta de que el gameplay no te gusta. O a pesar de que la build funcione. O peor, que la build no funcione como tú creíste que, o como te estaban mostrando que funcionaba en el video. Entonces, tú puedes hacer este testeo. Yo hago estos testeos. Yo me vengo aquí, luego de eso me voy a mapas de tier 5, luego de eso me voy a mapas de tier 10, luego de eso me voy a mapas de tier 15, 16. Mato a un guardián del Shaper, mato al. Si mata al guardián del Shaper, mato al Shaper. Si mato al Shaper, pruebo Maven. Si pruebo Maven, hago Uber Elder y así. Eso quiere decir que puedo matar a todos los jefes. Y tiene que ser con lo mismo. Tiene que ser con la misma ropa sencilla, con ítems que no valgan muy caro y eso. No se puede predecir siempre los precios, puedes tener una referencia, algunas cosas pueden duplicarse de precio o triplicarse de precio, pero generalmente si un ítem está 2 caos, 3 caos, generalmente los precios que se duplican o se triplican hacen que el ítem que valga 2 caos valga 6 caos, o que un ítem que valga 10 caos valga 30 caos o 40 caos, y ver si eso para ti es manejable y si tú puedes hacer eso. Entonces, si para mí esta versión hace lo que yo quiero hacer, porque tal vez no necesariamente quieres hacer jefes, pero solamente con hacer tier 16 ya estás bien, entonces este es mi starter. Yo soy mucho de un personaje llevarlo hasta el endgame y después hasta jefes y jefes ubers y que pueda hacer diferentes tipos de mecánicas. Yo soy un todo en uno en un solo personaje, me gusta mucho eso. La parte mala de eso es que un todo en uno o es caro, y en mi caso trato de que no sean caros, o no es tan chévere. O sea, a veces requiere de o ir con minions o con totems o con minas que son gameplays que a mucha gente no le gusta, o tal vez es una habilidad que presionar 2 o 3 botones y como se llama mucha gente no le gusta, todo el mundo quiere una cosa que no se presione nada, que tú veas automático todo eso cuesta caro, eso no es necesariamente algo muy starter, pero tienes que ser consciente de eso. Entonces, hay ventajas y desventajas y lo bueno es que mientras te informen de eso, todo está bien. O sea, mientras a ti te digan esto es de esta manera y si tú puedes testearlo, eso también está bien. Otra cosa que también deberías tener en cuenta es que hay algunas gemas que no son gemas normales, sino que son gemas trans. Este se llama Baal Lightning, pero este es Baal Lightning of Orbiting. Esto se consigue en el laberinto. Para la liga anterior yo consideraba un riesgo ir con gemas trans porque tenías que sacarlas y podía ser muy complicado tal vez o podía ser muy caro. Pero después de la experiencia de esta liga, yo creo que ya puedo decir que conseguir una gema trans no es muy complicado. Es relativamente sencillo, no es tan caro y si no consigues la que tú quieres puedes conseguir otra gema que se puede vender igual y puedes compensar como tal. Entonces, es relativamente sencillo conseguir la versión trans de la gema que quieres, pero de todas maneras tienes que tener en cuenta de que tienes que tomarte un tiempo en conseguir esa versión y ver que tu build funcione sin una gema trans. Eso también es bueno que lo tomes en cuenta. Entonces, eso por ahí. Otra cosa que también deberías ver es que la persona que te deja la guía te deje un pop. Si te deja un pop, puedes hacerle clic y puedes verlo en la versión online y puedes ver si tiene un equipo básico, puedes ver cuáles son los ítems. Si ves que tiene cosas que digan acto 1, acto 2 o de nivel 1 al 10 o lo que sea, quiere decir que te está dejando un equipo de leveo, una versión de leveo. Y también con el tema de los árboles, puedes poner 1, 2, 3 y acá se va modificando el árbol para que lo vayas viendo. Y si aparte te está dejando notas escritas en el pop, mejor, porque aquí puedes aplicar, puedes revisar varias cosas y todo lo demás. Entonces puedes ver ese tipo de cosas. Kevin, es un montón de información. ¿Cómo se llama? Es mejor que haya mucha info a que no haya nada, no entiendas cómo coño no funciona tu build y que al final no puedas solucionar. Otra cosa también para el tema de solucionarlo es que si esa persona en su video tiene comentarios y si la gente le pone comentarios positivos a su guía o dice me está funcionando, me ha ido muy bien o lo que sea. No siempre son comentarios positivos, a veces alguien te pone, oye, tengo problemas con esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo soluciono? Lo que sea. Y tendrías que ver si la persona le contesta u otras personas le contestan, porque quiere decir que al final le han resuelto sus dudas. Entonces, eso también es un buen indicador de si la build es buena o no como una posible starter como tal. De allí, yo te recomendaría que si la persona que te hace la guía aparte te deja el leveo, acá por ejemplo dice leveo del acto 1, acto 2, acto 3 y todo lo demás, eso es un extra súper fuerte,
pero ya no todo el mundo va a hacer algo así. Toma mucho tiempo, es un poco pesado. Pero si lo pueden hacer, si te dejan el tema del leveo, genial. Si te dejan el tema de crafteo en otros videos relacionados en su canal o lo que sea, también es algo bueno. Es algo que no es muy común encontrar. Hacer este tipo de videos no es rentable, o sea, en cuestión de plata, pero no todo el mundo lo hace por plata. Entonces, si yo hago mi guía y hago el video de la starter y después de eso de cómo levearlo y después de eso cómo craftear la varita y después de eso cómo craftear el cinturón, cada vez hay más gente que ha dejado de jugar o que ha pasado una segunda build o lo que sea y cada vez hay menos vistas, menos vistas, menos vistas, menos vistas, pero a la gente que le gustó la build y que sigue, tiene el material. Es por eso que mucha gente le gustan mis guías, no porque sean las mejores, sino porque hay información. Entonces puedes hacerlo, pero rentable no es. Y como no es rentable en cuestión de plata, no mucha gente hace eso. Es difícil de encontrar y es complicado de que todo el mundo haga algo como esto y no están obligados a hacerlo. Entonces lo más probable es que tú encuentres muchas guías y entre menos explicadas son, es curioso, entre más malas son, más vistas tienen, porque lo que la gente quiere es 1000 guías. O sea, la gente quiere, bien, está buena esta guía, Kevin, ahora hazme otras 20 más antes del viernes, como se llama, que sean igualito. No se puede. Por cuestiones de tiempo no se puede. Entonces, es bien difícil que vayas a encontrar tanto, pero sí puedes encontrar una build o una guía que esté actualizada, que tenga gameplay, que te muestre el equipo, que puedas ver cuánto cuesta el equipo, si puedes testearlo, testéalo, y ten en cuenta el tema de los cambios que han habido y que hay cosas que todavía no se pueden testear hasta que comience la liga. Eso sería básicamente lo que quería decirte. No sé cuánto ha durado este video, pero espero que haya sido de utilidad para ti. Vamos a estar trayendo un starter después de la última sesión de testeos y vamos a estar trayendo de nuevo todo eso, el leveo y todo lo demás. No te preocupes por ese lado. Y si no quieres arriesgarte probando otra cosa, Lexan Greenmines aún sigue funcionando. Y nada, muchachos, ojalá que este video les haya servido. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.